Señores, bienvenidos. Primero, quiero darle la bienvenida a Alfonso González, el entrenador de la selección de triatlón. Pero yo quiero que Alfonso me hable un poquito para que la gente sepa qué es lo que es el triatlón. Mucha gente, no todo el mundo sabe lo que es el triatlón. Y bienvenido, Alfonso, a Men's Sports Center aquí. Trae a dos jovencitos hoy, a Karen Ramírez y a Alexis Vázquez, que ganaron medalla de oro en Punta Cana. Y a veces, mi gran hermano, Melvin Alexis, el padre de Karen, no cabía por esa puerta diciendo: Ray, ganó medalla de oro mi hija. Así que habla un poquito de lo que es el triatlón. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer, sí, Alfonso González por acá, entrenador de la Selección Nacional de Triatlón de acá de República Dominicana. Sí, el triatlón es un deporte que consiste en tres segmentos, que es la natación, el ciclismo y la carrera pedestre. Es un deporte bastante exigente, ya que consta de tres disciplinas de resistencia que deben de tener un arduo trabajo y una ardua preparación durante el macrociclo que se trabaje para un objetivo que se trace el atleta o el entrenador como tal. Es un deporte muy exigente, de mucha fatiga desde el punto de vista psicológica y muscular y desde el punto de vista cardiovascular también. ¿Y a qué edad empiezan los jóvenes a esas prácticas? ¿A qué edad? Bueno, básicamente el deporte de triatlón debemos trabajarlo desde edades tempranas, pero ya es más bien como el desarrollo de habilidades motoras, los niños dándole un poco de trabajo de habilidades desde el punto de vista de juegos y cosas, que vaya cerrando los planos musculares que van a incidir posteriormente en el triatlón como tal, o sea, en estas tres disciplinas que son la natación, el ciclismo y la carrera pedestre. Desde los 8 o 9 años se Oye. comienzan con esas categorías, 10, 11 años, 12, 13, 14, 15, 16, 19 años y así van Ellos son junior, creciendo. que son 16 años cada uno, ¿no? Que 16, ganaron en su 19, ellos son disciplina. 16, 19 años, categoría junior, que fue la que se compitió en el Campeonato Centroamericano ahora aquí en Punta Cana recientemente y alcanzar la medalla de oro. Entonces, ahora ellos se ganan la posición de ir a la mundial. ¿Y dónde va a ser esa mundial y cuándo? Sí, ellos lograron acá el Campeonato Centroamericano, donde clasificaban tres atletas al mundial, tres hombres y tres mujeres. Ellos clasificaron de primero y en el caso del femenino clasificó una puertorriqueña y una guatemalteca que van directo al mundial. Y en el caso del masculino de Alexis, un guatemalteco y un costarricense. Van ahora al mundial que se va a hacer desarrollar el próximo 24 de junio en Montreal, Canadá. Ah, Montreal. Yo creí que iba a ser en Medellín, Colombia. Pero Montreal, Canadá. Qué interesante, interesante. ¿Para cuándo es, me dijiste? 24 de junio, el próximo mes de No, pero junio. ya casi Sí, está ya ahí, está casi casi está ahí. arriba ya. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Pues déjame dejarte las gracias por estar aquí con nosotros. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con los jóvenes Karel Ramírez y Alexis Vázquez. Gracias, Prepárense. gracias a ustedes. Gracias. Bueno, señores, esta parte vamos a dedicársela a dos personas muy especial, los padres Fausto y Melvin Alexis, de estos dos campeones, pero especialmente para tu madre. Gracias. Frigide, ¿no? ¿Verdad? Hola. Frigide. Ok, vamos, Karen, vamos a empezar contigo. Karen, ganaste medalla de oro en Punta Cana. Caray, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hacer ese logro? ¿Y a quién tú le dices que pudo llevarte a eso, a ese nivel y ser campeona hoy y va para una mundial? Y increíble, increíble. Y yo me acuerdo que tu padre aquí todos los días me decía: Ray, voy para el Centro Olímpico, que mi hija está en natación, voy para el Centro Olímpico de natación. Habla un poquito sobre tu actuación en ese evento. Bueno, primero que nada, muy buenos días, buenas tardes, gracias por tenernos aquí. Y realmente cuando mi mamá es testigo de eso, cuando yo llegué a la meta, yo ni sabía qué pensar, yo nada más dije di que, wow, yo agarré el listón y yo me puse a llorar, de verdad, porque
fue como que tantos sentimientos, perdón, que me dieron en el pecho duro, y yo solamente pensé, wow, tanto sacrificio está dando fruto por fin. Y sobre a quién yo le dedico esta medalla, realmente yo se la dedico a muchas personas. Y primero que nada se lo quiero dar a la Federación Dominicana de Triatlón, a su presidente Franklin de la Cruz, a nuestro entrenador querido, el profesor Alfonso González, también a todas las personas que me han apoyado en este transcurso en el que yo he podido como desarrollarme, a también a mis amigos, que también tienen un gran rol, y a mi familia. Y ahora que tú vas a presentar el país en una mundial, ¿qué tú puedes decir? ¿Cuál es la preparación tuya para esa mundial? En verdad, estoy muy nerviosa, pero yo confío mucho en el trabajo que hemos realizado últimamente. Confío también mucho en nuestro entrenador, pues nada, quedar en una muy buena posición y darle ese buen papel a la República Dominicana. Bien, acá, entonces se corre. Entonces monta bicicleta. Uh-huh. ¿Y qué distancia tiene la natación? ¿Y cómo definen quién llega en primer lugar? Ok. El triatlón es un deporte en el que todo se hace consecutivamente, nunca, no se para, como en otros deportes, como por ejemplo el pentatlón moderno. Y la distancia que nosotros hacemos es la distancia sprint, en el que se nadan 750 metros, se montan 20 kilómetros de bicicleta y luego se corren 5 kilómetros a pie. Y mi pregunta es, ¿y a veces ustedes no tienen temor que un tiburón vaya a aparecer mientras usted está nadando? ¿Usted está guardado ahí? No, para nada, en verdad. Ok, muchas gracias, Karel. Y ahora vamos con la otra joven, que también medalla de oro, Alexis Vázquez. Alexis, ¿cómo te sientes? Y habla un poquito sobre a quién tú le dedicas esta tu actuación, aparte de tus padres y tu entrenador. Y caray, llegar a cuando yo vi eso y me lo mandó mi amigo Memi Alexis, Ray, mi hija ganó medalla de oro y Alexis también. Qué orgullo. ¿Qué nos puede decir Alexis? Primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que yo sentí cuando llegué a la meta y pasé de primero, pues no me lo podía creer, la verdad. Tal como dijo mi compañera Karel, yo no me lo podía creer y todo ese entrenamiento surgió los frutos al fin de todo el entrenamiento que hicimos. Después de tanta madrugada, tanto entrenamiento, tantos errores de los que uno aprendió, pues por fin pude coronarme con un primer lugar. Y pues le agradezco mucho a la Federación de Triatlón, a nuestro presidente Franklin de la Cruz, al Comité Olímpico y a todas esas personas que nos han apoyado en todo este camino, a personas como Julio Edinson, a mis padres, a mi familia, que me han apoyado mucho, aportando en varias cosas, en momentos en los que necesité varias cosas, y pues a todas esas personas que han estado conmigo en el camino y no solo en el resultado. Muy bien, Alexis, ¿qué tipo de... ¿cuánto ustedes tienen que correr para entrenarse o corren para entrenarse para este tipo de evento? Pues en la competencia, en nuestra distancia, que es la sprint, no, corremos... Yo digo la preparación. Preparación, ¿ustedes corren aparte para estar en shape ahí? Sí, nosotros corremos casi todos los días. Varios días corremos suave y otros días corremos más duro, para ir nivelando la carga, pero tenemos que correr más distancia de la competencia para acostumbrar a nuestro cuerpo a poder aguantar toda esa carga en las piernas. Uh-huh. El entrenamiento es mucho más duro que la competencia para poder así competir lo más duro posible. Y ahora tu representación para el mundial, ¿Cuál es tu posibilidad? ¿Con quién van a participar ustedes? ¿Cuáles son los rivales más fuertes que pueden estar en esa mundial para ustedes? Al mundial van, bueno, de todo el mundo, van muchos países, va Japón, va España. Pues la verdad, el objetivo de ir al mundial es poder quedar en la mejor posición posible y poder representar al país lo mejor posible. Claro, qué bien, qué bien. Yo le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros aquí. Ustedes, yo veo hoy en día... Alfonso, hoy en día tengo una amiga que de los 3 años tienen niños aprendiendo a nadar.
Y el que está viendo esto puede ser el sueño de esos niños en un futuro, el sueño de esos niños participar en triatlón. Es una de las disciplinas. Yo me acuerdo Bruce Jenner en su época era así, triatlonista, y que fue medalla en las Olimpiadas en muchos años, y es un sueño hecho realidad para ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos, no se nos vaya, ahora vamos con el entrenador de nuevo, nos va a explicar un poquito más de lo que es esto. Pausamos. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Señor, ahora vamos a saber con el profe Alfonso González cómo ellos llegan ahí y las cosas que el profe nos va a decir ahora. Profe, adelante. Buenas tardes, sí, otra vez. Sí, bueno, hay que decir que hay que resaltar que en la Federación Dominicana de Triatlón, FEDOTRI, con el presidente Franky de la Cruz al frente, se llevó a cabo un proceso de trabajo a lo largo de todo el país, un programa de desarrollo, un programa nacional de desarrollo, que permitió insertar un grupo de niños y jóvenes de todo de edades tempranas a este deporte del triatlón. La federación fue haciendo un programa nacional muy, muy, muy concreto que logró insertar a todos estos atletas y llevarlos a estas alturas. O sea, se fue haciendo un trabajo donde nosotros fuimos detectando talentos de las diferentes provincias del país y llevarlos a un centro nacional de desarrollo que hoy mismo está enclavado en Sierra de Barahona y donde nosotros vamos allá a desarrollar entrenamientos especiales allá con este grupo de atletas. Este programa nacional de desarrollo permitió identificar hoy un grupo de atletas que actualmente están 10 de ellos aquí en la ciudad viviendo ya y estudiando, atletas que vienen de diferentes sitios y con edades ya con entre 15 y 17 años, y de este grupo de atletas identificados ya salieron ellos dos campeones centroamericanos, pero también los 8 atletas que participaron en el campeonato centroamericano junior pudieron desarrollar un gran trabajo, un gran triatlón y con muy buenos resultados también, incluyendo a Fraile López, que quedó cuarto ahí pellizcando la medalla de bronce. Pero hay que decir también que este programa nacional de desarrollo que llegó a diferentes partes del país identificando atletas, ha permitido también que este grupo de atletas hayan salido de lugares que no les iba a permitir ser hoy grandes talentos ya y bueno, desarrollarse en su vida social como ya nosotros logramos, o sea, lograr un atleta que sea integral y que se pueda insertar en la sociedad después que termine de hacer el triatlón. Este programa nacional de desarrollo, llevado a cabo por nuestro presidente, como dije anteriormente, ha sido muy exitoso y creo que en el futuro, y estoy seguro que en el futuro va a estar dando los grandes frutos que estamos esperando ya con estos dos atletas y con el grupo de atletas que tenemos ya en el programa este nacional y los que están identificados como selección nacional hoy aquí en la capital, pensando ya en eventos ya de gran envergadura como es el Campeonato Mundial de Canadá, los Juegos Bolivarianos que van a desarrollarse el 4 y 5 de julio en Valledupar, Colombia, donde vamos con ambiciones ya de buscar un resultado que nos permita al triatlón dominicano estar a la altura de los demás deportes en el país. Esa ha sido la ambición y los propósitos, las metas de la Federación Dominicana de Triatlón y lo que ha luchado nuestro presidente Franky de la Cruz, hay que decirlo así, que ha llevado un trabajo arduo conjuntamente con su grupo de personal de apoyo que tiene alrededor de la federación. Creo que es un trabajo muy importante que ha venido haciendo la federación y que tenemos confianza en que va a dar frutos en posteriores futuros.
Kevin Valledupar, yo me acuerdo yo viviendo en Colombia, el gran artista este de allá, de vallenato. Yo me desdía de Valledupar. Entonces, qué bien. Bueno, yo quiero dar las gracias a ti, a Carl, a Alexis, a su madre, a su padre, al señor Fausto, caray. Porque no es fácil. Como padre no es fácil. Tú dedicarle el tiempo a tus hijos desde jovencito y no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y entonces, muchas gracias por su intervención de aquí. No, gracias a ustedes. Estamos aquí a la orden. Gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Gracias. Ok, Alfonso, gracias. Con pueblano, Alfonso, con pueblano mío, cubano, de nacimiento. Gracias, gracias. Ok, bye, bye.